Están todos, vamos en columna. Vamos a separarnos 10 metros, muchachos, por los morteros. Águila en posición ya. Ok, enterado. Otro mortero en el pueblo. Igual 260. Revisa las montañas. Las montañas también alrededor. En la montaña hay infantería caminando. Hay un grupo de dos a 260. Igual la mayoría están a 260. Ahí la vamos a dirigirnos a la posición Malta. Recibido. A la Malta tienen dos, aproximadamente dos a tres. Hay un... Acaba de ver un helicóptero, señores. Abajo, dirección a Malta 260. Helicóptero enemigo. ¿Cómo se aproxima desde el sur? ¿De vehículo desde el sur? Sí. Rápido, vamos a avanzar al frente. Les informo. Es un civil, una camioneta civil, lleva tres personas adelante. Sí, tres personas adelante, van a cruzar por donde está usted. Posición de combate. Seguro que es civil. Sí, tiene tres contactos, no lo veo con armamento, pues, pero no tiene punto de secuestro. Si están dentro no van a tener las armas, ¿no? Pero si se van, sí. Pendiente, señores, pendiente, al sur, Eclo. Sí, ya lo tengo. Sí, a tu izquierda. O sea, tiene la mira. Ok, Aylan, necesitamos que estés atento para abrir fuego contra los morteros. Señor. Ok, entonces la luz de la camioneta. Seguimos. ¡Ey! Se detuvo. Se bajó, el enemigo. ¿Qué fue eso? Mierda. A la camioneta. No le dé respawn, intente curarlo porque no se bugue. Reguen. Cruzando esa calle, el primero que va adelante, tienen los contactos y el helicóptero ahí, al frente. Ok, más o menos como a 100 metros, 100, 150. ¿Tienes tiro desde allí? Sí, tenga cuidado, que ya están entrando ya al sitio aproximado de donde están los enemigos. Ajá, Águila, ¿tú tienes tiro de los enemigos desde tu posición? Dos, sí, de dos. ¿Y son aproximadamente cuántos? Cercanos a ellos hay dos más y los dos que están dentro del helicóptero. Ok, muchachos, tomen posiciones aquí en esta casa, derecha e izquierda. Ya están cerca ustedes, señora, 50 metros de la mayoría de los enemigos están por ahí. El serpiente de el que está en la derecha no ve el helicóptero. Negativo. Enemigos en la montaña, muchacho. A 269 grados, 270. Sí, dos enemigos, ya los veo. 330 metros desde aquí.
Mosca, pues nos va a flanquear facilito por la derecha. Son cuatro. En total son cuatro que están en la montaña. Hay dos que se acaban de colocar alerta, señores. Hay dos que se acaban de colocar alerta, que son los que están en el helicóptero. Elimínalo, elimínalo. Enemigo, sí, por la calle, por la calle. De primero aquí adelante. Me voy a arrastrar hasta el muro que está adelante, muchacho. Cúbrame. Vale. Enemigos a tu 2 select. 100 metros aproximado. ¿Por dónde está el murito? ¿Dónde me voy a meter? Calle. Aproximándose por el oeste, 280, varios contactos hacia su dirección. Enterado, Águila. Al otro lado de la calle, por así decirlo. Ahora sí veo el helicóptero. Coño, se me acabaron los GL. ¿Dónde está la bengala? Está el helicóptero. Abran fuego ahí. Voy a acercar tu posición. El enemigo está en la calle, ahí, ahí. Eclo, avanza por la derecha, por la derecha. Cruza, Erika, cruza ahí, totalmente la calle. Ah, revive a Eric primero, revive a Eric. Vamos a movernos por la derecha aquí, muchachos, en columna 10 metros. Por la derecha están saliendo varios contactos, señor. Está al oeste 280, todos están ahí, en mi línea están en el oeste 280. ¿Pero están en la montaña o en la carretera al lado? Van directo hacia posición, van directo hacia la carretera. Por lo que estoy viendo, sí, carretera, carretera, señores, les va a salir ahora. Ahora la van a tener visual. Yo lo veo, lo veo. Entraron por la derecha, no van por la carretera. Me voy por el lado derecho hasta la casa que está allá a la 1, ¿vieron? Muchos contactos ahí, a menos de 5 o 6 metros de esa casa. Están todos ahí metidos. Lo veo, también en casa. Uno salió hasta en la calle. ¿Qué me gele? ¿Qué me gele? No. Entró. Va saliendo para allá, señores.
son cuatro. Estoy viendo, en la puerta, en la puerta. ¿Estás sin munición, Águila? Sí. Verga. Mejor trata de agarrar el helicóptero y estás aquí en la base bien. ¿Lo puedes curar acostado? Cúrame. No sé. Arrastro, no, arrastro, ya va, ya va. Había un contacto al oeste por la montaña. Se estaba moviendo por la izquierda, así que tengan cuidado. Vamos a intentar disparar desde diferentes ángulos, muchachos. Quédate aquí, Eklo. Eri, vente para acá. Ubícate por aquí, Eri. Cúbrete con el desnivel. ¿Por aquí o okay? Qué? Sí, sí, por aquí, acostado. Y busca, busca tiro y cobertura. Señores, le informo que de aquí estoy caminando hacia el helicóptero. Tienen un contacto por la calle del... Electro, contacto al oeste. Del oeste 240, exacto. Enterado, enterado, lo veo. Enterado, Águila. Aterriza en el mismo punto. Recibido. No tengo visual de contacto desde mi posición. Allá, por el lado derecho, Eklo. Está entrando a la casa que tienes de primerita a la derecha. A tu frente, a tu una, como a 100 metros. Voy a acercarme hasta la casa que está cerca del helicóptero, enfrente. Eri, Eri, métete por donde me metí yo arrastrado y te viene. Te va a salir Eklo, espéralo ahí. Aquí tengo tiro a los pilotos del helicóptero. ¿Me copias? Fuego, fuego. Salió Eklo, el que te dije. Pero estabas disparando allá. Sí, porque vi algo que se movió, pero no, no vi más que se moviera. Ey, veo, veo un, si veo un enemigo moviéndose por el medio de la calle. Creo que lo bajé. Ese tiro ahí está muy arrecho, no sé. Es una supresión, weón. Ni tenemos que movernos. Voy a, voy a cruzar yo a la derecha, cúbrame. Oh, el enemigo en la calle, en la calle. Recargo. Recibala. Eklo, quédate ahí para que me cubras. Voy a cruzar a la derecha. Voy a buscar a la derecha. Voy, Eri, mosca. Vale. Ey, disparo. No tengo visual, pero veo los dos.
Vente, Eclo, vente. Cúbreme aquí, Eclo. Ok. Vente, Eri. Ok, desplieguense aquí. Uno por la puerta de allá. Otro que se asome a la calle, ¿eh? Veo despejado desde aquí. Despejado. Voy a entrar aquí. Pila. Entra, entra. Yo para justificar los recursos del pueblo. De allá, de al fondo, yo sé que no dispararon ese pueblo. Sí. Ya estoy chequeando. ¡Uy, dispara! Ya está atrás del pueblo. Está pegando. Otra vez en la ventana. Me lo acerco.